gusto presentarles a una representación de un grupo de posesionarios de tierras en el ejido de Zacatula, mejor conocido como la Isla de la Palma, en el estado de Guerrero, del municipio de La Unión. Esta isla, para que se ubiquen más, está muy cercana al puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y esta desgracia de ubicación geográfica ha hecho que los compañeros padezcan de diversas formas diversos actos de intimidación e intentos de despojo. Estamos hablando que este ejido fue constituido en el año de 1940 y fue dotado con alrededor de 3.400 hectáreas aproximadamente. Y el 16 de marzo de 1982, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se expropió a favor de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras una superficie de alrededor de 440 hectáreas para que fueran susceptibles de aprovechamiento por la empresa Banobras. En ese momento. Pero también la resolución, como todas las que hay en este tipo, estableció un plazo para que pudiera ser ejecutada la obra para la cual se estaban expropiando las tierras. Entonces estamos hablando que fue en 1982 y en el 87, que eran los 5 años que se vencían de haberle dado el destino para el cual se expropiaban las tierras, transcurrieron sin que pasara nada, y este grupo de posesionarios que tienen aquí frente a ustedes iniciaron un procedimiento en el Tribunal Unitario Agrario del estado de Guerrero para lograr la reversión de las tierras expropiadas. En este inter tengo que decirles que ha habido un sinnúmero de personas que han estado alegando y pidiendo la representación de este derecho agrario, porque han sido ejidatarios los que han estado tratando de cobrar el dinero de la expropiación, o que lo cobraron sin que estuvieran en posesión de las tierras, y han sido este grupo de 140 compañeros quienes tienen ya varios años en posesión de las tierras y que han sido objeto en diferentes momentos, como lo van a mostrar aquí, está de cabeza, cheques que han recibido terceros, funcionarios del gobierno del estado, a nombre de los ejidatarios, para dar por pagado la posesión o la tierra y pretender desalojar a los campesinos en posesión. Aquí estamos viendo este cheque que es de 3.850.000. Hay otro cheque de otros 3 millones, este cheque de otros 3.150.000, y aquí está la localización geográfica de las tierras de las que estamos hablando. Ellos iniciaron en el FIFONAFE, que es el Fondo de Fomento Ejidal. Este fondo se hace en los depósitos donde se deja el dinero que va a ser aplicado a los ejidos afectados para que pudieran ellos recibir la compensación de la que estamos hablando. Pero estas gentes que están aquí señaladas fueron gentes del gobierno de Leonel Godoy que, haciéndose pasar por ejidatarios, cobraron para poder dar este problema como resuelto. Queremos decirles que el día, ¿cuándo fue? La semana pasada, viernes de la semana pasada, viernes 10, fueron detenidos cerca de 10 compañeros que están en el plantón ahí en la Isla de la Palma por el gobierno del estado de Michoacán, y violando todos los procedimientos. Ellos tienen juicio en el Tribunal Unitario Agrario para la reversión del ejido. Hay un amparo, ¿tienes el amparo? Si alguien gusta verlo, hay un amparo donde les conceden la suspensión definitiva hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto, que es la reversión de esta expropiación. No pueden tocar ni hacerles nada.
y el gobierno del estado de Michoacán, violando este amparo, desalojó y detuvo a 10 compañeros de ahí del plantón del ejido de La Palma. ¿Esto por qué queremos decirlo? Porque queremos denunciar puntualmente esta acción, donde hay muchos hechos de corrupción que de alguna manera obligan a que sea el gobierno del estado de Guerrero, el gobierno de Michoacán y la Secretaría de Gobernación quienes se sienten a platicar este tema y les den soluciones a los compañeros. Ellos tienen posesión pública continua, incluso ha habido desistimientos de parte de Manobras para quedarse con el terreno. Cuando ellos fueron a hacer una inspección en el año del 87 y encontraron que estaba un grupo de campesinos en posesión ahí, dijeron que ya no tenían interés en el predio porque estaba invadido o en posesión de campesinos. Esta parte sí la queremos denunciar y hemos estado y queremos de ustedes solidaridad para este tema, para que no se consume una vez por la vía de la impunidad y de la corrupción un despojo de 400 hectáreas a este grupo de campesinos. Hay 200 hectáreas que están vía reconocimiento de titulación en el área de terrenos nacionales de la SEDATU. Este predio hace en suma la cantidad de 645 hectáreas, que es lo que están defendiendo los compañeros en este momento. Yo voy a dejarles la palabra a Julio César, que es el compañero dirigente de los productores, o cualquier otro compañero que quiera hacer uso de la palabra, porque tienen la intención también de decirles a ustedes cómo han enfrentado el acoso del gobierno del estado de Michoacán, donde indebidamente ha estado afectando los intereses de los compañeros. Gracias. Solo para añadir que estas 645 hectáreas están comprendidas dentro del predio de la isla de La Palma, que es donde se pretende desarrollar la zona económica especial. Hay empresas transnacionales interesadas en esas hectáreas por lo importante que es el puerto. Lo que nosotros estamos denunciando, que es algo injusto, que los compañeros de más de 35 años que han mantenido la posesión, trabajando las tierras, subsistiendo del trabajo de ellas, pretendan desarrollar una zona económica especial con empresas transnacionales y que a los compañeros no se les pueda hacer ni un solo pago. ¿Por qué también recibimos intimidación? Porque han dicho infinidad de veces que ya se ha pagado el asunto de la isla de La Palma. Y efectivamente, ya lo pagaron, pero le pagaron amigos, a trabajadores de los mismos funcionarios del gobierno del estado. Ahí tenemos 3 cheques solamente de personas que son funcionarios del gobierno del estado de Michoacán y que la suma de esos 3 cheques solamente es por 9 millones de pesos, cuando a los compañeros no se les ha pagado ni un solo peso y al contrario, hay órdenes de aprehensión contra varios dirigentes, se les integró un número único de carpeta de investigación diciendo que hay ataques a las vías de comunicación. Hay un plantón permanente ahí de más de 8 años de los compañeros, las 24 horas del día, los 365 días del año, impidiendo el acceso a la isla de La Palma de cualquier maquinaria. El hecho es grave porque si gobierno del estado pretende construir o mandar maquinaria para activar la zona económica especial, los compañeros seguirán luchando como hasta el día de hoy y es la única vía para que se pueda solucionar esto, que intervenga gobernación. No hay confianza en gobierno del estado de Michoacán, no hay confianza en la Procuraduría Agraria y pedimos la intervención también del senador y del Senado de la República para que pueda intervenir la Secretaría de Gobernación y haya mesas de trabajo para que se pueda solucionar este conflicto. Buenas tardes a todos, soy el licenciado Leñero, tengo con los muchachos peleando desde hace ya más de 10 años, hay muchas violaciones, hay juicios en trámite, el señor gobernador del estado de Michoacán está violentando una suspensión definitiva en el amparo 66, diagonal 2014, del juzgado sexto distrito de Guerrero.
El gobierno de Michoacán reiterativamente se está metiendo por segunda ocasión en terrenos que salen de su jurisdicción. Venimos aquí con el senador Pedraza, un amigo, venimos con ustedes medios a que nos den la oportunidad de que esto salga más allá, que haya una mesa de negociación, que se vaya físicamente a los terrenos para demostrar que no están trabajados más que los trabajos de los muchachos, que son huertos de mango, de limón, de naranja, cocoteros y unos más que nos han quemado. Tenemos fotografías aéreas, nos ponemos a su disposición y de sus gracias, buenas tardes.